¡Hey! ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross. El día de hoy vamos a estar probando al Escador con Brunilda, Kyo, Iván de Ragnarok. Ok, este equipo se le ocurrió ahorita a Ragnarok y a Georgie, lo que estamos viendo es qué más podemos grabar. Y oye, ya por ir full desventajas y full llamas con Kyo y Escanor, oye, puede estar interesante. Aparte el ban puede ser bastante bueno en el aspecto de aumentar la estadística ofensiva del aliado y reducir la perforación y probar el kitty que daño crítico de los enemigos. Creo que puede estar bien, en general, probar este equipo por probar, repito, ¿ok? Pues no hace falta que decir que pues está Georgie Ractors en la llamada, justo. Y tal. Y vamos a darle. No se preocupen, Ractors no vuelve a salir. Gracias a su chistecito, jamás vuelve a salir en un video en su vida. Pero vamos, no has avisado, voy a darle a grabar y justo se preocupen. En esta empresa estos errores no son permitidos, no lo va a pasar nunca en la vida. Bueno, pues un error que también hemos cometido, porque ya que también es humano y no se va a volver a ver en PvP, pero con Yori lo puedes ver, podrías probar luego con Yori. ¿Yori? ¿Lo tienes subido? Va en función, seguro que sí, igual. Va en función por llamas, ¿no? Están 6-6 los dos, así. Dios santísimo, la de ventaja. Sí. Es que si no estuviese en la pasiva del Escanor, lo de que tienen que ser todos humanos. Ya te la sabes, por favor. De verdad. No, por la, ¿y la meláscula? ¿Le quitas el bufo? Ah, claro, sí, sí, true. ¿Será mamón? ¿Será que la mate? No la mata. Porque no, le metí un montón de ventaja. Bueno. Adiós. ¿Qué? A tomar. Es que eres Dios, Escanor, y nadie te lo había dicho. Tiene una tula del tamaño de mi frente. En verdad los dos habéis pensado lo mismo, porque también te ha puesto llamas al Kyo. Sí, sí. Por cierto, me aguanto todo lo metido Escanor, a todo esto. Ya, vamos a ver cómo pega el melee pelota, ¿eh? Porque... Ha pegado. Ok. No ha pegado tanto. Que realmente puedo matar ya el melee porque ya esta señora ya activó la pasiva. De hecho, sí. De hecho, Melascula ahora mismo es un ludo 100 en el campo. Sí, sí, no sirve para nada. No, bueno, es lo que pega, Brunilda. Ahora, Brunilda, vamos, ¿eh? Oye, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Oye, pues no pego mal, ¿eh? Que Brunilda no pega nada. Sí. Bueno, pero luego te viene este y te pega sin problema. Sí, y luego Escanor, mira, tranquila, mami, yo te enseño. Seguro le dije. Estoy segurísimo que Escanor le dijo, hey, baby girl. Mira las cartas que a Karen le encantan. Las de Kyo. Me gustaría un clip de Carry diciendo, me pone cachondo, nada más para ponerle en situaciones como esta. Bueno, y yo sí, al Tom también, ¿eh? El Tom con el Kyo también. Bueno. Te cuidas. Te mando de vacaciones, ya, ahora sí. Sí. Bueno, y esta casi. Que este señor lleva la escuela de 90, igual este se la juega mucho, ¿eh? Hombre, igual es un terrorista, así. Qué daños, mira. Hombre, por el meme de Carry, en vez de la ulti, yo mataría contigo. A ver, en honor a Carry. A ver cuánto pega aquí. En honor a Carry. ¿Level 1? Vamos. Bueno. Venga. Bueno. 85k, fue una bronce. Kyo me parece bien, ¿eh? Bastante bien. Dale, dale la partida, Rackle. Dale. No, vamos. 2.48 ya me gusta, o sea, también. Por bastante, además, por muchísimo. Ya, 2.48 es el que inventé sobre si sea, creo que la más baja de Giro Arena. Es lo peor. ¿La más baja de Giro Arena son 2.50? Pues mira, sí se la podría ver si sea casi. O sea, 2.50, perdón. O sea, bueno, otro último. El melee lleva a Rus. Mátale el melee, mátale. Buah, ya ves. No, es que no lo puedo matar y rushear al mismo tiempo. Yo creo que sí. Con dos cartas. Ah, no, sí. No, sí, cierto. Sí, tiene el... Se me olvida el Escanor este verde que... Se rellena un oro. Bueno. Pero alguien me explica... Yo había ponido Meliodas aquí y ya no está. Y es que le quedaba un grillete al Meldi. Le quedaba uno o dos grilletes al Meldi. La reducción de daño. Anda, le mete la infección a Escanor, claro que sí. Mira cómo se la metiste.
En platino son 250 y yo sí podría ir con el equipo. Ya, sin equipamiento podría ir fácil el Yoshi, ¿eh? Estaría interesante, o sea, sin pasárselo completo, estaría interesante. Simplemente pasar una torre, reiniciar otra torre, reiniciar una foto de video, estaría. Ahí lo puedes hacer en directo, Yoshi, por si te sobra tiempo. La siguiente semana. La siguiente semana. Me apetece mucho hacer Gibadera. Adiós. Un millón. Un milloncito, es normal. Claro que sí. Escucha, lo de que Brunilda esté pegando me sorprende. Sí, sí. Bueno, con tantas llamas y tal, más su pasiva no. Te recuerdo que tiene Sigurd normalmente de support y pega a lo que le apetece cuando le apetece. ¿Sigurd es humano? Ay, sí, Sigurd es humano. Uy. En vez de Kion, Sigurd. Lo veo. O en vez de Brunilda, Yori para probar. No creo que nadie haya visto a la gente a Yori en el campo, a no ser que lo busquen a posta. Y salga a gato por ahí, o carry o alguno de estos. Y el carry. ¿Yo? El carry. El carry, en plan, ya lo tenía anotado en la libreta. Oye, pues está muy bien el equipo, ¿eh? Fuera broma. Que sí, gente. Que overseamos a medio mundo. Sí, lo sé. Lo sé. A un 80% los jugadores, sí. Sí, yo diría un 90%. 80% es muy, muy bajito. No, bueno, ¿y este? ¿Y este señor? Bueno. Y ni siquiera el Gudre Verde, tú. Ya. Que Gudre Verde iba a explotar. No. ¿Lo mata? Bueno, no dice nada. Que si lo mata, pregunte el otro. Oh, te sella las ofensivas, por gracioso. Pues que sella las ofensivas, pero ¿a dónde lo vas a mandar el escano? Ojo, tío, si te lo vas a sellar. Ay, no, paciencia. ¡No! Séllame esta, hijo. Bueno, había un Kyo. ¡Oh, mierda, Dios! A ver, Kyo como que murió. No pasa nada. Y ahora como que Escanor murió también. Ay, yo pensé que iba a ser por Escanor. Sí, pero se va a morir este con el sol. Y ya, el que quiera. Le doy libre al albedrío. Va. Al Escanor se lo voy a explicar. Tranquilamente. Adiós, Van. Va matando uno por uno ese Escanor. Y el Escanor, te preocupes, te remonto. Ay, soy de ese. Ay, güey. Ay, y ahora sí tiene miedo. Mamá, ayuda. Sienta. Bueno, dije nada. Mira, con que. Con que sobreviva. ¿Uno? No, con que sobreviva. Los sobrevive. Dos. Los dos. Brunilda cura, Brunilda cura, Brunilda cura. Fácil. Sí, no ocupamos ni curar tú. No, de hecho mata ella. Por avaricia va a curar nada más porque. Te curito, papá. ¡Pum! Por ¿Has probado Escanor LR en el dragón de mera casualidad? Es que no hay teams de humanos. No, es que no hay forma. Que realmente, pero, de hecho, en el Belmo. Creo que se le pone la llama, ¿no? En el Belmo funciona el Escanor LR. Sí, ¿verdad? Debería. Sí, funciona. Ah, no. No, porque en el Belmos es cuerpo a cuerpo y Escanor son todas a distancia. ¿Son las dos a distancia? Pues, sí. El sol es a distancia, pero no la otra, no, porque se acerca. No, la otra es a distancia. Lo acabo de ver. Ah, ¿del hachazo también? Sí, el hachazo. Ah, pues. Sí. Ahorita te lo enseño. Ah, pero el gris se lo pasa hasta Cristo Rey, o sea. Ya, bueno, pero no. Te recuerdo. Ah, no, sí, es cuerpo, tienes razón. No, perdón. Es cuerpo. Sí, tienes razón, Roche. Tienes razón, ya te dije que tienes razón, ya, ¿ok? Ya, perdón, ya me puedo ir. Ya. No te vuelvo a sacar a pasear en un video, ¿viste, Yoshi? Lo mejor es Ventura. Ah, pero el gris ya todos, en plan de alzo los dos grabando un vídeo de cómo Freya se pasa al demonio gris. Lo siento, contenido, tú.
Ay, pues. Me lo cuentas. Ayer nos aburríamos, Pablo y yo, y lo hicimos hasta con Chandler Verde. ¿El escándalo se podrá pasar solo el Belmo? No creo, ¿verdad? No. Tanto no creo. Uy, se te viene ulti. Ya, dio escándalo. Creo que dejó de ser gracioso. Voy a cortar esta partida en el video. Esta no puede. Esta no. Es que claro, de Marvel a mí me paga para mostrar bien los personajes ahí ganando todas las partidas y que la gente tire y gaste su dinero. Su dinero personajes como Kyo con Rebris. Sí, sí. Yo me acuerdo de una vez si me comentaron, pero en plan muy serio, la persona comentó en plan de que no, le mientas a tus suscriptores para que tiren a personajes basura, que no sé qué, estás vendido. Y yo, hermano. ¿Qué dices? Y yo, ¿qué gano que la gente tire su diamante al Tristán, por ejemplo? Nada. Sin embargo, él no me tiene ni afiliado, tú. Ojo. ¿Y estos muertos? Creo que puedes matar a Lely dos veces. Vamos, la puedo matar dos veces y... A ver, no sé si tiene Argus, pero creo que sí le mato. Uy, casi. Sí, nada porque tiene Argus. Pero a Ludo, por ejemplo, sí le hubiésemos podido matar. A Ludo, bueno, sí. Haciéndole honor a Carry. Cartas de Kier. Encima está contra Asgard. No sé quién es Asgard, pero. Nice. Carry es Valhalla, Asgard es la segunda. Ah, claro. Donde estaba Gibul. Ay, mi pelonchas. ¿Qué será de mi pelonchas? Si alguien habla con Gibul, díganle que le manda saludos. Que ojalá su calva brille más que nunca. De todo corazón, díganle. Está feo, ¿no? Lo único para no cerrar, ¿no? No creo que mate. A ver. Mate, confío. Justito, ¿eh? No pegué ese crítico, no mataba. Gracias por darme carta de escándalo, porque el showcase es de escándalo, ¿no? De la Brunilda y... De la Brunilda y aquí. Estos son acompañantes, ¿no? El escándalo es el que tiene que lucirse. Ojo, que te mata uno de Ponce Orisco, que tiene Mile. Sí, ojalá no sea escándalo. Ahí hay un Kyo en la esquina que se muere fácil, ¿eh? Gracias. Y casi ni lo mataba, ¿eh? Si hubiese sido lo mataba. Prepara el culo. Prepara el culo, Mael. Chingue a su madre. Y murió. Y murió también. Ha puesto un Mael ahí. Y murió también. Ay, no. ¿Ya le puedo poner el título One Shot por carta? Ya ni siquiera turno 1 por carta. Una carta One Shot directamente. Una carta igual a One Shot. Y eso que no hay excusa porque a los arcas no le puedes bajar stats, así que... Sí, sí, sí. De hecho. Hay clickbait ahí. Pero ya no estaba completo el arca porque estaba... Pero aún así no le puedes bajar porque tenía no, a él y la Margaret tienen activado todavía la de... Pero es que tiene, para que no le bajes estadística tienen que ser todos arcas. Ojo, no hay que jugar ya. Tienen que ser todos arcas y ya está una Merlin en el campo de batalla. Ya uno es. Entró ahorita, estaba buscando, dijo no, ¿sabes qué? Mejor me sales, ¿no? Llevamos 15, bueno, no relleno los 20 minutos, tú ni queriendo. Me sabe mal porque gastarte los PvP. Que a ver, no juegas ya PvP a estas alturas, pero para probar cositas nomás, supongo. Pero juego PvP para probar cosas también. Si te digo que estaba probando el descanor este con... Me da miedo atacar al Meliodas, nada, porque rusha ulti. Ah, atácate al señor y déjate cosito. ¿Cómo? Ataca al van, no sé, ataca al van. O mátate los rings, lo que tú quieras. Pero el problema te diría van porque te pones desventaja. Sí, todavía. Sí. Ah, Dios. Bueno, no, bueno, y le atacas.
Teniendo a una gigante ahí. No señalar. Toda grandota. Toda grandota. Toda grandota. No, bueno. Oye, escucha, le estás metiendo el martillo al Celdri, pero bien, ¿eh? Y el Celdri en plan de, yo güey quiero salir en escena, ¿sabes? Es que, men, y estas cartas, con estas no mato ni... No mato, pero vamos, ni a... Ni a León. El poder, el protagonista. Yo digo que si lo matas, ¿eh? Ale, Brunin de las dos de... Buah, si mata al Losby me estoy riendo, pero... Le haces clip y se lo mandas a Carry. A ver. A otro, ¿no? Sí, yo creo que dos singles. Sí, destrucción cooperativa, sí. Se muere. Aparte ni tiene cartas del Meli. ¡No! Carry, te pido perdón, hermano. Te he fallado, señor. No, tiene ulti. Y se muere el Escanor. Pero si tienes no. Área de aquí. Adiós, Escanor. Tira mejor en el... Pinche escándalo inútil. Eldritch hizo aparición, sí. Sigues teniendo áreas, ¿eh? Sí, sí. Teniendo un área que se mata, ¿eh? Ya, por intentar matar a la Dian, pero no creo que se muera la Dian. Bueno, quién sabe, pero no creo. Ah, tiene a Rus, no se va a morir. No, pero no le pego mal. El poder del sexo, casi. 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 Bueno, la llega a matar y hubiera sido épico. Si hubiese sido una carta en oro, sí lo mataba. Eso seguro, pero... Y 6 de 6 la Dian, ¿verdad? Seguro. Adiós. Bo. Por su pollo. Vamos a jugar un último PvP, gente, y esto ya es abusivo. Es abusivo el que se deja ganar, ¿no? Ya, soy humilde, para que la gente diga en plan, no, es que nada más ganaste todas, porque claro, todos se quejan, la gente se queja de todo. ¿Gané todas? Bueno, ganaste todas porque son bots, pierdo todas. No, las pierdo todas, bueno, sí, aunque sean bots, pierde, increíble. Bueno, ganas porque tienes la cuenta igual, le juegas tan mal que incluso con una cuenta igual le gana, que no sé qué va, sí, hermano. Juegas tan mal que con una cuenta igual incluso pierde. Sí, sí, no hace falta, ¿eh? Te voy a mandar todas las capturas de comentarios que encuentre. Sí, sí. Este video yo se lo vi a mi tío que me visita en las noches, sí, sí. Tal cual, ya lo estoy leyendo. Otro desgraciado. Otro desgraciado. Empezás con lo de Wonder. Empezás con las Skadis, ¿no? Ya, el problema aquí es el tier, que no puedo hacerlo del Skadi. Ah, aún así. Mátalo. ¿Y si matas tú? Are, ya la. Ah, ojalá. Pero estaría bien. Se quedaron pinches. Se quedó un... ¿Con Sigurd? Con Sigurd, mate. Con Sigurd, no, esto bueno, no pasaría. Yo creo que... No, es que ya no creo que matemos. Ya tiene muchas estas. Siendo sincero, lo veo complicado. Y adiós, Escanor igual. Casi. Aguantó hasta aquí. Que justamente es el único equipo counter del team. Y ahora se llevaron al que pega. ¿Y qué hago? Lloro. Y ahora pegas con tío, cosquillas. ¡Qué daños! Mira, daños. ¡Uf! ¡Esos daños! ¡Qué grande, Kyo! ¿Bueno? Ah, no, se murió. Bueno. Hizo algo. Pero el tier va a matarme, la que tiene ulti. Adiós, tío. No me quejaría del todo si no hubieses matado al Escándalo y hubiese hecho primero eso, pero bueno. Adiós, Brunilda. Vaya mierda de cuenta, tú. Cuenta más pocha que he visto. Ayer revisé una de 2 millones y estaba mejor que esto, tú. Increíble.
Bueno, gente, es simplemente por probar un equipo, la verdad. Creo que si lleváramos a Sigur, esto no pasaría. Realmente. No se lo pierdan en el próximo video de aventuras. No se lo pierdan en el próximo video, gente. Activen la campanita para no perderse esta mierda, gente. ¿Quién le va a subir escándalo LR con equipo más random que su vida? Con Yori. Con Yori, con Yori. Si llegamos a 300 likes, 500. Si no, 500 likes, uso a Yori. ¿Por qué no? Uso a Yori en la cuenta del Yorshi para que nos humillen con Yori. Vamos, lo uso, sin problema. Pero bueno, gente, yo lo voy dejando por aquí. Agradezco a Yorshi que me haya prestado la cuenta. Repito, todo lo que ven por aquí, broma y que la cuenta está pocho y todo eso, es realmente pura comedia, puro chiste entre nosotros y ya por ahí se lo toma en serio. Y no, nos vemos, gente, cuídense un montón y hasta la próxima. Gracias a Yorshi y Rafael por haber estado aquí. Repito, sus redes en la descripción. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.